¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos nuevamente al canal y en esta oportunidad estaremos hablando de unos Puma, una silueta que ya estamos repitiendo acá en el canal, pero con otro colorway, y nos referimos específicamente a los Puma Velofaces, Velofaces, pero en esta oportunidad es en el premium, que es en color granola, talla 45 europeo, talla 11 y medio en americano. Vienen en esta caja negra, muy bien presentado. Un modelo un poquito más sobrio, más elegante que el anterior. Y estos son los zapatos en cuestión. Vean qué belleza el zapato. El colorway es muy bonito. Este zapato premium, Velofasis Premium. Tiene una silueta, la misma silueta que presentamos anteriormente en el canal con otro colorway. Voy a dejarles por ahí una tarjetita si gustan verlo. Pero este Velofasis Premium, lo caracteriza es lo monocromático que es el par. Vean que todo, tanto upper como media suela, incluso la suela, todo el zapato es de un mismo color. Color granola, como lo llama la marca Puma, y es bien cierto, es el color típico de la granola. Y lo característico de este zapato es la superposición que tienen de materiales. Vean cómo tiene aquí un mesh un poco más cerrado que el anterior. El branding de la marca, el logo de la marca viene con un material, un plástico sintético, que es muy diferente a los ojales donde vienen las agujetas, y este TPU también, que si bien es casi del mismo color, pues es otro material diferente. En la parte trasera también tienen un cuero sintético aquí donde está el branding de la marca, como lo pueden ver claramente allí. Y en la lengua también viene presente el mismo cuero sintético que viene aquí atrás en el talón, como ya lo mostramos. Tiene este detallito aquí de Velofasis, un plus también aquí en los ojales. Incluso las agujetas son del mismo color. Es increíble cómo este zapato es tan monocromático, tan propio del mismo color. Pocas veces se ve una silueta como esta. Vean aquí en el toe box, en la punta, esta parte asimétrica de entrada de la suela también, una suela de caucho. Y también el modelo a que hace énfasis la marca Velofasis se ve aquí muy solapado, prácticamente imperceptible a la vista, que dice Velofasis. Un zapato bien extraño, bien raro por como les dije, lo monocromático que es. A la gente que le gusta mucho los colores, pues este zapato tal vez no les podrá gustar mucho. Pero que sea bastante sobrio, diría yo. Tiene la típica suela de un zapato chunky, de un zapato de corredor de los años 80. Pero totalmente monocromático, algo no visto, no se ve muy a menudo este colorway en la calle, siempre se ve estos zapatos muy coloridos. También se puede resaltar algo que les mostré en el video anterior de la misma silueta, es la lengua, perdón, la plantilla. Vean cómo esta plantilla, una plantilla muy bien hecha, un material como silicón acá, pero ven acá que tiene también donde vienen los dedos, viene el espacio para los dedos, el pulgar, los otros dedos del restante. Ven aquí en el arco cómo viene ligeramente más acolchado, viene más alto también, en el puente, en el arco del pie. Así que esto lo que garantiza es que la pisada sea bien suave, pero también bien ergonómica. Y aquí también en el talón, vean cómo viene también un abultamiento
donde está el branding de la marca y el modelo Velofasis. El zapato, como les dije, es 45 y talla 11 y medio. Vamos a ver si son fieles a la talla, si son true size, si me quedan bien. Ya les daré mi opinión, pero me gustaría también tener la opinión de ustedes. ¿Qué tal les parece este zapato en ese colorway totalmente monocromático? ¿Son ustedes amantes de esta tendencia de zapatos o siluetas de un mismo color? ¿O si por el contrario prefieren que el zapato tenga algún toque, algún detalle? Aquí se pueden converger sentimientos encontrados, gustos encontrados. Tal vez mucha gente no le guste, otros sí le gustará por lo sobrio, por lo elegante tal vez del zapato. Vean lo que les comentaba de la superposición de materiales que lleva aquí arriba, puntadas, bien hechas, un zapato muy bien hecho en realidad. Todas sus puntadas, todas sus costuras están muy bien hechas. Y aquí en el talón, vean que esto también está un poco más acolchado y tiene un mesh o tiene una malla un poco más abierta. No igual a la que viene en todo el zapato, sino que tiene una malla más abierta, muy, muy acolchada. Se siente muy suave aquí, lo que tal vez no garantiza mucha comodidad. El zapato también en la parte, en la suela, como les dije, es toda de caucho, pero del mismo color. Y tiene una placa acá en el medio del zapato, un poco más dura. Aquí dice Power Play. Hace esto un poco más duro aquí, para que, asumo, tenga mayor estabilidad, mucho soporte del pie. Y lo que garantizará esto es que, como les dije, mucha estabilidad. Pareciera que va a tener muy buena pisada porque la goma, la suela de caucho es bastante suave también. Y bueno, eso tendremos que verlo ahora que no los calcemos. Así que nada, estos son los Puma Velofasis, pero en versión premium. Así que ya no los vamos a calzar y darle las impresiones de esta espectacular silueta. Y así lucen los Puma Velofasis Premium en color de granola. Vean qué chunky, qué silueta tan grande, un poco extravagante que presenta esta silueta, este par, sobre todo en la parte del talón. Vean cómo se ve el talón un poco estrambótico. No muy grande, pero sí tampoco normal. El zapato es muy cómodo, sobre todo con medias delgadas. Y si nos vamos a la parte de la talla, estos zapatos Puma los cataloga como talla 45, cosa que no entiendo. Porque el zapato debería ser 46. Pero en el tallaje americano sí que dice son 11 y medio. Así que en eso sí tiene razón. Si nos vamos al tallaje americano, los zapatos son true size, son fiel a la talla. No tendrías problema si lo pides en tu talla habitual. Yo soy 11 y medio y los zapatos me quedan perfectos. Tiene muy buena sensación de pisada. Y lo que creo es que al ser un zapato monocromático, pues el zapato pudiera ser un poco más elegante que en una versión un poco más colorida. No sé qué opinión les merece a ustedes estos Puma Premium en color de granola. Ya vamos a darle una vueltica de 360 para que puedan verlo con lujo de detalle. El zapato es muy bonito, es muy raro, si quiere usarlo tal vez de manera un poco más elegante, puede elevar un poquito más el outfit, no tan deportivo, sino más bien un poco casual. Muy cómodo,
muy buena sensación de pisada, tiene muy buena amortiguación, sobre todo en el talón, se siente bastante cómodo y es un zapato que puedes usar en tu día a día. Así que no sé qué opinión les merece este modelo, este colorway. Yo puedo decirles que son muy cómodos, muy elegantes, tal vez un poco más elegantes de lo deportivo, y que tienen muy buena sensación de pisada, muy buena amortiguación y un zapato que puedes tolerar perfectamente todo el día. Lo que sí es que es un poco, se ve un poco grotesco, un poco grande para aquellos amantes de zapatos de silueta un tanto extravagante o fuera de lo normal, pues pienso que este zapato les pudiera servir. Son bastante grandes, más no estrambóticos. Son un poco más grandes que lo normal, pero sin llegar a ser exagerados. Tienen una línea muy bonita, creo yo. Muy bonita, muy elegante, hacer monocromático. Y que puedo usarlo tanto con bermudas ahora en verano, como con unos joggers, con unos chinos, con unos jeans anchos, tal vez pudieran pasar muy bien. Así que nada, me gustaría que me dejaran en los comentarios qué opinión les merece estos Puma Velofasis Premium. Quisiera leerlos en los comentarios. Y pues nada, estos son los Puma Velofasis Premium y espero verlos muy pronto en un próximo video. Un abrazo para todos. Chao.